Okay, good evening people. Good evening. We have Ivania, Stephanie and Sandra. Hey, how are you? Good evening. I'm happy. Thank Perfect. you for asking. Perfect. I'm glad to hear that. Qué bueno escuchar eso, Ivania. Um, good evening. Chicos. Good evening, Stephanie. How are you? I'm great. Great, excellent. All right. Um, what about you, Sandra Carolina? How are you? Good evening, teacher. I'm fine. Perfect. I'm glad to hear that. Excellent. Okay. I hope you had a great weekend and you enjoy it. Okay. Excellent. We have only Students here. Ok, antes de comenzar esta nueva sección, quiero preguntarles, ¿cómo sintieron eh, las evaluaciones de la plataforma? Let's see. Estaban fáciles las, las, las evaluaciones, no, no, no las sentí difíciles. Okay, gracias Ivania. Eh, Stephanie, ¿cómo sintió las evaluaciones usted? Más o menos. Más o menos. Okay, okay. Eh, Sandra Carolina, ¿cómo sintió usted? Bien, teacher. Hay una pregunta que no, no, me salía mal y según yo la escribí bien, pero voy a buscarla para compartírsela porque no, no la recuerdo ahorita. Voy a ok, buscar se la voy a dejar en mensajito. Ok, ok, está bien, perfecto. Sí, a veces suele pasar eso, que la plataforma o sea, usted escribe súper bien, no tiene ningún error, y la plataforma sigue dando la mala. Pero igual, compártamela. Y qué bueno que, que algunos sintieron bien, otros más o menos. Bernardino, how are you? Hey, nice to see you here. Eh, Bernardino, una pregunta. Eh, ¿Cómo sintió las evaluaciones de la plataforma? O quizás Bernardino no, no puede contestar ahorita. Ok, vamos a esperar su respuesta más tarde. Don't worry. Okay, excellent. Welcome to this new class. We are. Studying about broccoli is good for you. We, we will be uh, talking about food. Food. Our favorite food. Our favorite um, activity to eat, right? A uh, quien no le gusta comer, verdad? Todos nos gusta comer. Mas si es nuestra comida favorita. Okay, we have here some uh, some food, some examples. Um, we have chicken, baked beans, eh, fish, pizza, orange juice, bacon and egg. Okay, chicken, uh, pollo, right? Baked beans, eh, frijoles cocidos, okay? Fish, pues pescado, pizza, orange juice. Jugo de naranja. Bacon and eggs. Bacon es el. Ay, se me ha ido la palabra. Tocino. Tocino, thank you. Tocino and eggs. Eh, huevos, right? Milk, leche, cereal, cereal, sugar, azúcar, butter, mantequilla, butter, cup, una taza, right? Cup of tea. Una taza de café, cup of coffee, eh, la taza de, de, de café, esta taza de té y esta de café, I'm sorry. Jam es jalea, jalea de fruta, de fresa y de piña a veces, right? Uh, mermelade, mermelada, pears, let's see, ay, se me ha perdido el cursor. Eh, peras, pasta, hamburgers, chips, eh, papas fritas, salt sería la, la sal, en pepper sería, let's see, okay, and pimienta. ando muy... pimienta, thank you, a veces le, le entiendo en inglés y se me van, ay dios mío, señor, okay, water, mineral water, we have here eh, agua, right? Sparkling, water, agua con gas, uh, tea, tea, right? Herbal tea. Eh, serían como la, los té naturales, right? Uh, coffee, milk, y tenemos aquí las, las bebidas: jugo de fruta, jugo de naranja, jugo de manzana la Coca-Cola, right? La, el agua de vida le dicen. Smoothie como un licuado and iced tea, que sería un té helado. Okay, excelente. We have a lot of vocabulary here. Vamos a pasar a la siguiente. We have here broccoli, lettuce. Broccoli sería este. Um, broccoli, right? Lettuce, lechuga, peanut, peanut, el maní, y acá tenemos peanut butter, crema de maní, y and jelly, que sería eh, la jalea. Peaches, carrots, a lot of vocabulary here. Okay, bien. Y como nosotros Así como en español, así en inglés podemos expresar nuestras ideas eh, acerca de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Por ejemplo, a veces solo nos gustan eh, las, las cosas que llevan grasa, ¿verdad? Right? A veces las encontramos más ricas eh, que los vegetales y así. Entonces, eh, we have here some examples. I like. Chicken. I like chicken, milk, but I don't like lettuce. Eh, me gusta el pollo, la leche, pero, but no me gusta la lechuga. Okay? Y acá tenemos unos ejemplos en en forma afirmativa de simple present. Do you remember? She goes. She she dances. She eats. Bueno, acá tenemos. She likes. She likes eggs, beef, but she doesn't like tomatoes. Le gusta la carne, los huevos, pero no le gustan los tomates. She doesn't like. Okay. Alguien que me recuerde por qué no ponemos S aquí. ¿En la negativa? ¿Forma negativa? Ya okay, usamos el auxiliar mm -hmm. Excelente. Estamos usando el auxiliar doesn't here. They like cereal, potatoes, but they, aquí me faltó la Y, they don't like pasta. No, le us, no les gusta la pasta. Ok, ahora me gustaría que ustedes dieran sus propios ejemplos de lo que tenemos acá. Oil, aceite, candies, uh, beans, chicken, fish, cheese, potatoes. Ok, vamos a decir unos ejemplos eh, nosotros, ahorita sí. Por ejemplo, van a decir dos cosas que a ustedes les gusta y una que no les gusta de lo que vean acá. ¿Ok? ¿Quién quiere comenzar? Ajá. Ejemplos, ejemplos. Strawberries butter cream a ver a ver alguien un, un, un voluntario ahí vi que Iván y ahí va, iba a hablar Ok. let's do it and I like fish rice and and, and salad I don't like um, So. No sé. Lettuce? Do you like lettuce? Do mm -hmm. yes. like it? Okay. Uh, nuts, nueces, do you like it? Mm, no, I don't like. Ah, okay. There you have. You don't like nuts. Las nueces. Okay. Ah, uh, who else? Who else? I like beef, bacon, but I don't like vegetables. Vegetables. Oh, you see? <laughs> vegetables. Healthy. Las cosas... <laughs> Complete. <laughs> las cosas que son healthy, a veces no nos gustan las saludables, right? Okay, excellent. Just the butter, oil, potato chips, or french fries, las papas fritas, right? Ice cream. Qué delicioso. <laughs> No, pero no nos ayuda en la dieta verdad Ok, excelente there we have um let's see tienen alguna duda con esto you have some doubts. Ajá. Yeah. para decir que no gusta algo solo usamos el like I like mm -hmm. I like Solamente eso. I like. She likes porque estamos utilizando tercera persona. Um, I don't like, que sería nuestra forma negativa, como lo hemos visto anteriormente. And she doesn't, porque es tercera persona, right? And all of that. Okay, excellent. Okay. Perfect. I have. some videos for you from the pala from the from the platform okay just let me set it up okay Bien. voy a poner un, un video de la plataforma so pay attention please let see No sé, si solo soy yo, pero no se escucha. Ah, ok, ok, ahorita, ahorita. Ahorita comparto el audio también. Okay, there you have. Okay, let's see. Perfect. Ah oh, no, 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 let's see. No, no va este video, sino que va el otro. Yes, this one. I think it's this one. I, um, if I'm not confused, yes. yes okay. Hi, everyone. In this class, you'll learn what count and non count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions mm -hmm. some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How About Some Sandwiches?, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm. How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of. Count and non count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically, anything that can be seen around you is a noun. Uh, in English, we have two types of nouns we have count nouns and non count nouns. Count nouns are those things that you can count. As you can see on the chart, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can count eggs and sandwiches. Non count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart you can see a couple of examples bread, lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non count nouns. Bread. Lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? our next question do we need any bread we could also say do we need some bread however when responding to these type of questions we can only use some when responding positively in our example we can see how the question do we need any eggs is answered by saying yes Let's get some eggs. And the question, do we need any bread? is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any when responding negatively. So as we can see on both of the questions display, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. I would like for you to look in Okay, excellent. Bien, let's see. Here, okay. Perfect. Here. Okay. Bien. Vamos a ver countable and uncountable nouns. Eh, primero que nada tenemos los countables, los que sí se pueden contar. Como, como tales, como objetos. Okay, for example, we have apple. We have apple, we have sandwiches, okay here. Apple, sandwich, podemos decir dos sandwiches, egg, podemos decir dos eggs, two eggs, right? Carrot, bring all, berenjena, cake, cakes, clock. Clocks. No es comida, pero <laughs> entra en el contables, ¿ok? Uh, grapes, watermelons, burgers, cookies, apples, and french fries. Y hay muchos más. Solo es por, por poner ejemplos, ¿ok? Eh, tenemos muchos más. Entonces, estos serían los que sí podemos contar. Dice, Contable Noun. Are for things we can count using numbers. Cuando utilizamos números. They have singular and plural form. Tienen eh, forma singular y forma eh, plural también. Y dice que utilizamos determiners cuando lo utilizamos solamente en singular. Eso quiere decir que cuando, des, cuando queremos decir una manzana, Podemos decir one apple, pero lo más normal es decir an apple, ¿ok? A cookie, a cake, ¿right? Entonces, y con estos utilizamos a or an. ¿Alguien se recuerda cómo utilizábamos an? an, 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 an ok, eh, no sé. ¿Ahí ¿quién, quién va a hablar? Let's see, Stephanie. Cuando la última palabra inicia con vocal. Ajá, cuando la, la que le sigue inicia con vocal. Por ejemplo, yo puedo decir a cookie, hablando solamente en singular. Esto solo se ocupa en singular. So, a cookie. Pero no puedo decir a apple. ¿Ok? Sino, en apple. Excellent. Aquí tenemos otros ejemplos. A cake. Y tenemos two cakes. An apple. Three apples. A French fry. Five French fries. Okay. Excellent. Countable nouns. Los que se pueden contar. A ver, denme un ejemplo de que no está aquí y que se puede contar. De comida. Tomato. Tomatoes, right, excellent. Tomatoes. Bread. Chicken. 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 We... Strawberries. Okay. No. In this no. case, we will see um, uncountable nouns. Bien. In uncountable nouns entra chicken. ¿Saben por qué? Porque podemos contar, las, li contar perdón, las libras de pollo, pero no el pollo en sí. O sea, sí podemos contar cuando están vivos, right Cuando están vivos, sí, dos chicken, three chickens. Ah, pero cuando ya nos vamos a comer el pollo, tenemos que decir libras eh, o pedazo, ¿ok? Entonces, chicken, ya cocinado, entraría en uncountable nouns. Cosas que no se pueden contar con eh, números. Ok, so sure. for, yeah, tell me. ¿Y los Buffalo Wings? <laughs> buffalo Wings. Sí, sabe, ese entra porque es alitas. Serían alitas de, de, de pollo. Así que sí entra. No estamos diciendo eh, pollo porque tiene, en, en español tiene sentido, right? Pero en inglés no tiene sentido. No podemos agarrar el, el pollo y nos lo vamos a comer todo, sino que comer por libra, right <laughs> Por libra. Ok. Ah, perfect. Um, uncountable nouns. Uncountable nouns are for the things that we cannot count with numbers. Liquids, powders, gases, etc. Eh, líquidos. Eh, Harinas o gases, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, water. No podemos contar el agua, sino eh, las botellas de agua, los vasos de agua o con agua, milk, de igual forma, porque son líquidos. Flour. Tampoco lo podemos contar eh, solo con, ya sea cucharadas... O libras, beans, tampoco, porque se nos pierden entre todos, igual que rice. Los arrocitos se nos pierden, son demasiados. Sugar, salt, cheese, and we have meat here. La carne en general no la podemos contar. Una carne, dos carnes, tres carnes. No, we can't. Sí, tampoco, right? And honey. No lo podemos contar. The chocolate. Eh, coffee and butter. No. Solamente diciendo a slice of chocolate. Una o a bar of chocolate. Una barra de chocolate. Una taza de café. Y es por eso que acá les, les presento una imagen de quantifiers. Bueno, es. Sí podría entrar como quantifiers, pero eh, es para poder contar lo incontable. ¿Cómo podríamos pasar lo incontable a contable? Solamente con su recipiente. Ok. A bottle of milk. A glass of water. A jug of water. A cup of tea. Packet of tea. A jar of honey. Solamente así. A. Y si se fijan, todos estos tienen A. Right? Un bote de leche. Un vaso de agua. Una jarra de, de agua. Una taza de café. Eh, a loaf of bread. Eh, un pedazo de de pan un pedazo o pedacito o oh no sería una um, slice lasca. una lasca, lasca exactly exactly de de pan eh, un cartón de eh, leche right a can kind of coke una eh, se me olvida, que yo imagine en, en español, no, qué terrible, perdóname, eh, una can, una lata, yeah. una lata, Dios mío, qué me pasa, he apagado esa parte de mi cerebro ahorita, este, una, una qué dijimos, una lata, lata, lata. Perfect, thank you. Eh, igual una botella de coca, Ay, la coca. A bowl of sugar. Solamente poniendo en su recipiente. Eh, ¿Se recuerdan que ya vimos furniture? Que ya vimos como las sillas, las mesas. Entonces podemos contar también la. Eh, furniture no podemos decir un furniture, two furniture, three furniture. Eh, en español sí podemos decir dos muebles, decir tres muebles. Pero en español podemos, eh, perdón, en inglés podemos decir a piece of furniture. O en este caso decir las sillas, las dos mesas, no all of that, right? okay Ok. Perfect. Ok, so here we have um, the grammar focus. Some and any count or non count nouns. Eh, vamos a ver en esta clase some and any. ¿Para qué se utiliza some y para qué se utiliza any? Tenemos algunos ejemplos aquí. ¿Do we need any eggs? ¿Se recuerdan de las questions, de las preguntas? Iniciamos con do. Y estas eran el tipo de pregunta, yes or no. ¿Do you remember that? Right. ¿Do we need any eggs? Acá lo ocupamos, any. Eh, ¿Qué sería, necesitamos huevos o necesitamos algunos huevos? Entonces le dice, yes, let's get some. Y está en, en paréntesis ex porque se puede, se puede decir o no se puede decir, es opcional decir ex. So esta oración es afirmativa, ¿verdad? Entonces para afirmativa utilizamos some. Remember that. Para afirmativas utilizamos some. Y si se fijan acá, dice no, we don't need any eggs. Acá, como está utilizando la forma negativa, decimos any. Eh, no tendría sentido decir no, no necesitamos, bueno, en inglés, ¿verdad? No necesitamos algunos, sino no necesitamos ninguno. En cambio, en la forma positiva decimos sí. Consigamos algunos. No tendría eh, tampoco sentido decir consigamos ningunos. Let's get any. Ok, ningunos. No tendría sentido. So we have here, do we need any bread? Si se fijan, este eh, noun es plural y este es singular. O sea, este sí se puede contar y este no. ¿Y por qué podemos utilizar any en los dos? Any es, es para las preguntas generales. Ya sea positiva o ya sea negativa o la, la equations. O sea, solamente en las preguntas. ¿Ok? Eh, so, tenemos acá yes, let's get some bread. O let's get some. Eh, consigamos alguno algún algo de pan. En este caso, como dice pan, necesitamos al, algo de pan. Y dice, sí, consigamos algo de pan. Y en el caso de, de no necesitar, no, we don't need any. No, no necesitamos nada de pan. Así sería la traducción. Nada de cantidad de pan. Okay. Lo que les explicaba anteriormente, an egg eggs. Ya en la forma plural le quitamos an. Ya no se la ponemos. An or a solo es cuando tenemos uno. ok, Non counts noun, bread and lemonade specific. Cuando queremos ser específicos. I'm eating an egg. Estoy, me estoy comiendo un huevo. Let, let's get some bread. Eh, consigamos algo de pan. Or in general, statements. For example, eggs are good for you. Los huevos eh, son buenos para ti o para tu salud. Por ejemplo, acá no ponemos the eggs. Los huevos. En inglés, cuando queremos eh, dar información general, solamente decimos egg, ya sea egg o eggs. En plural o singular, pero sin a egg, right? Solamente el noun. Or for example, bread. No decimos un pan es, es bueno para ti. Sino el pan en general, pan es bueno para ti. Ok. Here we have some explanation. Some and any. Ok, una cosa más, some lo utilizamos para respuestas positivas. Si quieren, eh, anoten ahí en, un, en, en, en su cuaderno, some, para positivas. Eh, countable nouns. Cuando las cosas se pueden contar. I'm sorry. And questions. También lo podemos utilizar para preguntas. Any. Eh, any lo utilizamos para ne oraciones negativas. Un uncountable nouns, cuando no podemos contar el alimento. Y también para preguntas. Eh, en la plataforma, más que todo, en las preguntas, respondan con Any. En las preguntas. ¿Ok? Es el más común. Perfect. Um, Bernardino, can you please read these two sentences, please? Okay. I need some eggs right now. I don't need any eggs right now. Excellent. Thank you, Bernardino. Um acá tenemos perfect. Acá tenemos some y acá tenemos any. Lo único que cambia es que esta es positiva. Oración positiva y esta es oración negativa. Entonces por eso utilizamos some aquí y aquí utilizamos any. Ok. Um, let's see. Sandra Carolina, can you please read this one? Do you need some sugar? Excellent. Do you need some sugar? Si se fijan, acá tenemos some. Eh, también se puede utilizar any. Do you need any sugar? Necesitas algo de, de azúcar? And let's see. Fatima Lopez, can you please read this one, please? Does your sister need some milk? Excellent. Thank you. <clears throat> Does your sister need some milk? Podría también decir, does, you, does your sister need any milk? Podría también tomar sentido de esa manera y de igual forma aquí. Como les digo, any es el más común para cuando queremos hacer preguntas, pero también se puede some. Ok. Perfect. <coughs> Let's see. Vamos a ver. ¿Do you need any sugar? ¿Cómo sería la respuesta positiva? Vamos a recordar. A ver, creo que Acá hay. Yes. Let's get some. Oh, okay. Ajá. Alguien me parece que habló ahí. Ok, por ejemplo, nos están preguntando: ¿Necesitas algo de azúcar? En este caso, si, no, si nuestra respuesta es positiva, vamos a decir yes, I do. Recuerden, esa es nuestra respuesta corta, porque tenemos do aquí. Seguimos respondiendo de la misma manera. Yes, I do. Y nuestra respuesta larga sería yes, I need some sugar. Okay. Porque nuestra respuesta es positiva. Utilizamos some here. Si nuestra respuesta es positiva, no, I don't or do not en la forma, en la forma corta. Y en la forma larga, eh, alguien me podría decir. A ver, a ver, pensemos. No. I don't I need any. Excellent. I don't need any. Así. As simple as that. No, I don't need any. Y ya si queremos poner sugar, es opcional de nosotros. I don't need any. Ok, here we have. Let's ¿sí? Does your sister need any milk? ¿Alguien que me diga por qué utilizo does here? Ella. Es ella, no, sí. ok. Es excelente. Thank you, Bernardino. Y eh, es ella y está hablando de um, singular. Porque acá también podría decir, right, does your sisters. Están cocinando ellas, right. Okay, thank you. Does your sister needs, need any milk? Yes, she does. Y nuestra respuesta larga: Yes, she needs some milk. ¿Por qué? Porque es positiva. No, I don't. En nuestra respuesta corta: I don't. Bien, la respuesta larga, no. Uy, yes, aquí era she. I'm sorry. No, she, she, don't. she, uh -huh, she doesn't. She, ajá, she doesn't. Excellent. She doesn't. Ahora, no. She doesn't. Need. any? because it's negative. does your sister need any milk? yes, she does. she needs some milk. no, she doesn't. or no, she doesn't need any. okay. Que veo algunos que están copiando, así que ahí me avisan. Voy a dar un minutito más. Ok. Perfect. Here we have here we have some exercise. Okay. Um, for example Dice Amanda the store doesn't have any potato salad. Well we have lots of potatoes. Eh, bien dice. La tienda no tiene nada de, de ensalada. Ensalada de, de papa. Bien. Nosotros tenemos muchas papas. Dice lots of. Es muchas o mucho de algo. Lots of. Potatoes. Let's make. Sería some or any here. Some. Some and why? Can you explain me why? Puedes explicarme por qué? Porque la oración está en positivo. Positive, right? Okay, excellent. Ah, uh, okay. Do we have, any or some? Any. Any, excellent. Tenemos nuestra. Eh, pregunta ahí, right? Uh, do we. No, we need to buy. No, no, Somewhere any. Some. Some. No, no. Sí, sí, no. some. En este caso es un poco. Eh, la, la pregunta es como. Hay un truco ahí. Porque. Dice no, pero la respuesta acá está positiva. O sea, eh, no tenemos don't acá. So, dice, ¿tenemos algo de mayonesa? Y le dice, no, no tenemos. Entonces, necesitamos comprar algo de mayonesa. Uh -huh. Or any, ¿no? Eh, some. ¿Por qué? Porque acá di estamos diciendo no, okay. no tenemos, pero que necesitamos comprar. Entonces no no tendría sentido, digamos si pusiéramos any, we need to buy any, necesitamos comprar ninguno, ¿ok? Lo voy a acercar un poquito más. Bien. Eh, la pregunta es, ¿verdad? Eh, tenemos algo de mayonesa. Dice que no tienen mayonesa. Necesitan comprar algo de mayonesa. Si tuviéramos, we don't need to buy, some, eh, ahí sí pusiéramos any, we don't need to buy any. No necesitamos comprar. Pero en este caso dice que sí necesitan comprar, así que la oración es positiva. We need, here. Some or any. Some. We need some onions too. Okay. Eh, oh, I don't want. Yeah, yeah, yeah. Perfect, thank you. Any onions. I hate onions. Odio la cebolla. Eh, dice I espérenme un momento ok here. ok así que consigamos celery somewhere any here some yeah let's get some celery because it's a positive statement or positive sentence no I don't want Somewhere any. 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 Perfect. I don't want any celery in my potato salad. No necesito o no quiero nada de apio en mi ensalada de papas. But let's put, hay que poner, le dice, somewhere any. So. Some. some excellent, some apples in it. Y le dice apples in a potato salad. That sounds awful, suena terrible. Imagínense en una salada de papas, manzanas, right? Que raro. Okay, let's put some apples in it. Okay, do you have some tablets here? No? Okay. Let's see here. Okay. This one. For example, we have a with pyramid, right? Eh, vamos a poner las cosas de acá que son contables y las que son no contables. For example, we have tomatoes. Oh, I'm sorry, potatoes. Count nouns, potatoes. What else is count noun from here? ¿Qué más es se puede contar de acá de este cuadro? Carrots, carrots. excellent. Las bananas. Eh, bananas. Excellent tomatoes tomatoes strawberries excellent strawberries what else apples apples right excellent excellent Apples, what else? Mango mangoes, excellent, mangoes. Mangoes. We have crackers, las galletas saladas, crackers. Okay. Um what do you mean by that? Cake, oh, cake. Cakes, excellent. Okay, potato chips. Potato chips, potato. Y las cebollas también, chico. Candies, yes. Onions. Okay, excellent. Okay, we have here noun count nouns. Okay, el brócoli, el brócoli no se puede contar eh, por las, las ramitas que tiene. Okay, so it's a noun count noun. El aceite. Oye, mhm uh -huh. Wait. Rice, we can count. Yogurt, yogurt. pasta, pasta. La pasta, pasta. We Cheese. can count it. Death. Okay. Cereal. cereal, Okay, excellent. Bread, cereal, rice, rice. Yeah, we also have rice. Cream, milk. La crema. milk. Excellent. El chicken. Chicken, we we can count chicken. Butter. Butter. Mm -hmm. oh. Sugar. Sugar. Excellent. We can count sugar. Salt Beans. Bread. Beans. Excellent. Okay. Perfect. No podemos contar esas y hay algunos que sí podemos contar, right? That you already know about them. Okay. Let's see. Let's see. Okay, for example, some lo utilizamos para eh, countable and uncountable nouns ese, ese es una es es un, es un una clave por decirlo así some tenemos esa ventaja que lo podemos utilizar para contables y para no contables sí, eh, ajá, tell me eh, una pregunta eh, pero son sería nada más en forma positiva en, la, en ambos sí, exacto también? No, solamente en la forma positiva, pero sí podemos utilizarlo con, con los dos. ¿En questions también? Sí, también en questions. Um, ok. Countable and uncountable nouns. And any, solamente uncountable nouns o equations. Ok. For example, uh, do we need any eggs? Ya yeah, hemos visto esta respuesta. Yes, we do. Yes, we need some eggs. No, we don't. No, we don't need any eggs. Or we don't need any. Ahora dice. Uh, let's see. Let's see, let's see. Um Ivania, can you please read this one? ¿Does she have some potatoes? Ok, excelente. ¿Qué diría en español, Ivania? Ok. okay. Then, Here. La convertí en, en, en equation. Pero acá el verbo iría have. Okay. ¿Does she have some potatoes? ¿Cómo sería en español? ella tiene algunas papas mm -hmm. excelente perfect thank you eh, tiene algunas papas ella right y podemos responder sí ella tiene yes she does yes she has some potatoes ya tenemos nuestra forma negativa, eh, perdón positiva some no she doesn't no tiene papas no, she doesn't have any potatoes. No, ella no tiene nada de papas. Podemos poner también, I don't like onions. O podemos poner, I don't like any, oh, let's see, any onions. I don't like any onions. Ok, I get some milk. Consigo algo de leche. Algo, some milk. Si se fijan acá, lo estamos utilizando some con un incontable, con algo que no se puede contar. Entonces, um, let's see. I get some milk. Entonces, some lo podemos utilizar cuando. Eh, no tenemos una cantidad específica. Vaya, milk. Dijimos que podemos eh, contar milk. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos contar milk? Sola no se puede. Remember? ¿Solo con un recipiente? Con un recipiente. Perfect, excelente. Eh, con, cajas. Cajas. ¿Con cajas? ¿Cajas? Excelente. Eh, ¿Con botellas? ¿Con tazas? Eh, ¿So? Acá some nos hace como, como no necesitar de, de las cajas, right? O, o de, de los recipientes. Pero es una manera más informal. como más natural. Se nos da más natural. I get some milk. I need uh, some water. I need some water. Solamente así. Pero si lo queremos, si queremos decir, quiero una botella con agua, decimos. Um, I want a bottle of water. Ahí ya especificamos una botella con agua. Ok. She doesn't like magines. Podríamos también decir: She doesn't like any magines. Any, any magines. Okay, Muy bien. Por ejemplo, here. Bien. Ah, les voy a escribir acá. Hagamos dos oraciones, eh, ya sea... Con, con cualquiera de estos. A cup of tea, a glass of water, a cartoon of milk, a piece of chocolate. Y podemos poner. It's up to you. It depende de ustedes. I need a y ponen. right? I don't need. A y coloca, right? Or. I don't like. I don't like. A can kind of coke, a piece of chocolate, or I don't. For example, yeah, I don't need, I need. Or I don't like. Ok, voy a dar unos minutitos. Okay, you got it? Yeah, tell me. Una este y se podría decir I like en vez de I need. Yeah, yeah, I like. You can say it like that. I like a cup of coffee, right? I like a cup of coffee. Okay. Did you got it? Si usted tiene el example. Eh, compártalo con nosotros. Let's see, let's see. You can share with us. ¿Una these. pregunta? Uh -huh. yeah, tell me. ¿En dónde está la lata de coca? ¿Eso qué significa? A can of coke, eh, una lata uh -huh. de de Coca-Cola, coke coca el coke es coca cola es cola no let's see coca en inglés mm -hmm. soda o una una lata de soda en vez de decir coca cola coke y donde dice a hoop of water jug uh of -huh. water una jarra no. Una jarra mm -hmm. de agua. Mm -hmm. Y para decir un, un vaso de jugo de naranja? Mm -hmm. We can say um, a glass of, let's see, a glass of orange juice. Voy a escribir a glass of la orange la juice. juice. Right. Let's see. Let's write it down here. Se me ha perdido el cursor. Un solo, un jugo de naranja. Sí. Eh, tendríamos que especificar el, el recipiente. Por uh -huh. sí. sí. ejemplo, I need a glass of orange juice. ¿Like that? Glass of un vaso de, de water. Tenemos acá en la imagen water orange juice. ¿Se recuerdan que yo les decía que el adjetivo siempre va a ir adelante? Entonces eh, en español decimos un jugo de naranja. Pero acá sería de naranja jugo, right? Jugo de naranja. Ok, excelente. Eh, el último, el último que. Que nos comparta solamente una oración. I don't need a packet of tea. Because I don't like a cup of tea. OK, excellent. You don't need it, right? Excellent. Perfect. Good one. It was a good one. Okay. You see? It was so easy. ¿Alguna pregunta o todo ha quedado muy claro hasta el momento? It's clear. It's clear. Ok. Perfect. Eso lo, lo quiero ver en, las, um, en los ejercicios de la plataforma. Ahí. Ok. Excellent. Uh, no no olviden seguir con los ejercicios de la plataforma para seguir aprendiendo y practicando. Ok. Sin nada más que agregar. Ha sido un gusto. What it was a pleasure. Bye bye. See you. Don't forget to study. Rest a lot. Good night. Bye bye. Good night. Rest. Rest a lot. Bye bye.